Bienvenidos a este webinar del Digital Innovation Hub. Vamos a presentaros la agenda y los tópicos que vamos a tratar hoy. Unas pequeñas reglas del juego, como ya habéis podido comprobar, el micrófono apagado para evitar ruidos de fondo. Tenemos chat y tenemos también un canal de preguntas y respuestas de Q&A, que lo veréis en la barra de mandos, al que podéis lanzar las preguntas que queráis hacer a los panelistas y a las personas que están participando en el webinar. Este webinar está siendo grabado y va a estar puesto a disposición de todos en los canales de redes sociales de Spree y en el canal de YouTube del grupo Spree. Este es el orden del día. Vamos a pasar un rato juntos. Os vamos a contar qué es el BDIH y qué son los nodos del BDIH. Qué tecnologías y qué socios son miembros de cada nodo. Os vamos a contar qué es la iniciativa Deep Dive, qué es un Deep Dive y por qué nos parece interesante presentároslo a vosotros, a vuestra comunidad. Y luego vamos a tener una presentación de cada nodo y de cada tecnología de cada nodo y en qué consiste el Deep Dive específico y a qué tipo de industria vamos a intentar llegar. ¿Vale? Al final tendremos un periodo de preguntas y respuestas para que podáis aclarar temas y bueno, podéis dirigir las preguntas a quien queráis, las recogeremos al final. Y nada, empezamos con la introducción al BDIH y a los nodos, que lo va a hacer Amaya Martínez Muro, de Iniciativas Estratégicas de Spree. Adelante, Amaya, gracias. Muy bien. Gracias, Irene. Gracias por la introducción. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este webinar. Bueno, como sabéis, como ha dicho Irene, soy Amaya Martínez, trabajo en el Departamento de Iniciativas Estratégicas de Spree, junto con Cristina Ollón y Susana Larrea, que también están hoy por aquí. Y bueno, si bien el foco de la sesión de hoy es tratar de avanzaros información sobre bueno, los deep dives, que son bueno, unas jornadas de inmersión en las tecnologías que desde el BAS Digital Innovation Hub estamos tratando de promover para que las pymes vascas puedan utilizarlas. Bueno, si bien el foco de la sesión de hoy es que conozcáis en detalle en qué van a consistir estas jornadas deep dive, bueno, queríamos también, o creíamos conveniente también, explicaros el marco de estas jornadas, explicaros también qué es el BAS Digital Innovation Hub, aunque quizás algunos de vosotros ya lo conocéis. Bueno, como veis en la transparencia, antes de nada comentaros un poco en el marco en el que se ha creado esta iniciativa o en el marco en el que estamos definiendo esta iniciativa. Bueno, el marco, como no puede ser de otra manera, es nuestra estrategia de especialización inteligente. Como sabéis, tiene tres ámbitos de especialización. Uno de ellos es fabricación avanzada y para su implementación hemos definido una estrategia específica llamada estrategia de fabricación avanzada, que todos conocéis como BASC Industry 4.0. La implementación y la definición de todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha en el marco de esta estrategia, como sabéis, se realiza a través de la cooperación público-privada liderada por el grupo de pilotaje. En la siguiente transparencia podéis ver los tres pilares estratégicos que se han definido en el marco de esta estrategia y veis cómo el BASC Digital Innovation Hub a la izquierda es uno de ellos, es uno de los tres pilares estratégicos que hemos definido en esta estrategia y que estamos implementando. ¿Pero qué es esto del BAS Digital Innovation Hub? Bueno, como veis, es una red conectada de activos y servicios de fabricación avanzada. Bueno, por activos nos referimos a bueno, todos los equipos, todas las infraestructuras, todos los laboratorios, las plantas piloto existentes en Euskadi para que las pymes vascas puedan empezar a testar todas estas tecnologías 4.0. Como veis, es una infraestructura para la formación, investigación, testeo y validación de tecnologías relacionadas con la industria 4.0. Es una realidad en funcionamiento. Durante los últimos años, desde que empezamos a definir un poco la iniciativa, hemos estado estructurándola con todos los agentes participando, que son participantes en la misma. Hemos estado definiendo
cuáles son los servicios, cuáles son los activos que van a formar parte, cuáles las personas que van a formar o que forman parte de esta iniciativa y sobre todo tratando de definir aquellos servicios acordes con la demanda de las pymes vascas. El objetivo de la iniciativa, como veis en la transparencia, es proporcionar a las pymes, o sea, a las empresas, principalmente a las pymes, bueno, todas las capacidades tecnológicas que necesitan para ir incorporando estas tecnologías. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, los miembros del BDIH, como veis en la transparencia, son agentes de la Red Vasca Ciencia y Tecnología, es decir, nos hemos basado en las capacidades y en las infraestructuras existentes en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, es decir, en los centros tecnológicos, en los centros de formación profesional, en las universidades, y lo que hemos hecho es organizar todas estas capacidades en los 6 nodos que veis en la transparencia. A partir de esta organización, hemos definido, como os comentaba antes, una serie de servicios que los podemos englobar en 3 grandes bloques, los 3 grandes bloques que veis en la transparencia. Por un lado, el asesoramiento científico-tecnológico, por otro lado, el diseño, prototipado y validación, y por otro lado, toda la actividad relacionada con sensibilización y formación. Es decir, las pymes pueden tener un lugar en el que poder asesorarse, poder probar, poder validar ciertas tecnologías o diferentes soluciones tecnológicas antes de realizar la inversión para incorporar definitivamente esta tecnología en sus instalaciones. Entonces, esas pruebas, esas validaciones, esos testeos se basan en los más de 100 activos o 100 equipos, infraestructuras, laboratorios que existen y que previamente han pasado por un proceso de evaluación externo y por expertos internacionales que realmente son los que nos han dicho qué activos o qué equipos tienen que formar parte de esta iniciativa, pues bueno, pues por su excelencia o por su estado del arte, ¿vale? Es decir, no son equipos que existen en el mercado que puedan, de los que puedan disponer las empresas fácilmente. Entonces, hemos organizado todos estos activos y servicios en los 6 nodos que veis en la transparencia. 5 de ellos se basan en estos activos. Los 5 nodos que se basan en activos son los 5 que después sus coordinadores les conoceréis y os presentarán, que son robótica flexible y colaborativa, fabricación aditiva, materiales avanzados, máquinas inteligentes y conectadas y ciberseguridad. Y uno de ellos, el que veis, Data Driven Solutions, está basado en casos de uso. En casos de uso de empresas industriales vascas que han incorporado ya soluciones basadas en datos, soluciones digitales y que lo muestran a todas aquellas empresas que puedan estar interesadas en implementar soluciones similares basadas en datos. Cada nodo está compuesto por aquellos agentes o por aquellos miembros de la Red Vasca Ciencia y Tecnología que más capacidades tienen en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, el nodo de robótica flexible que veis en la transparencia está formado por 9 entidades y su coordinador es Damien Saye de Tecnalia. Después Damien y cada uno de los coordinadores de los nodos os explicarán más en detalle cuáles son las tecnologías, cuáles son las soluciones que proponen y sobre todo ahondarán más en la información de los deep dives, las jornadas de inversión en estas tecnologías que os hemos ido, bueno, o que hoy os queremos presentar. El nodo de fabricación aditiva, como veis en la transparencia, está formado por las 13 organizaciones que veis y está coordinado por César Pérez de Lortec. El nodo de materiales avanzados, como veis, tiene 15 miembros, es el nodo que más agentes tiene y también que más activos tiene, un poco por el histórico de capacidades que en materiales avanzados tenemos en Euskadi y está coordinado por Ivono Caña de CEIT. El nodo de máquinas inteligentes y conectadas se centra específicamente de momento en rectificado digital y está compuesto por las 6 organizaciones que veis en la transparencia y está coordinado por Rafa Lizarralde de IDECO. Y por último, de los nodos que vais a conocer hoy, el nodo de ciberseguridad está coordinado por Irache Martín del Basque Cyber Security Center y bueno, cuenta con las capacidades de las 5 organizaciones que veis en la transparencia. Y por último, tal y como os comentaba,
el nodo de Data Driven Solutions es el más diferente al resto de nodos, ya que, como os decía, no se basa en activos o en servicios que se ofrecen desde el nodo a las pymes, sino que, bueno, lo que hace es servir un poco de escaparate o de mostrador de casos de uso de empresas industriales que ya han incorporado soluciones basadas en datos para que sirvan un poco de ejemplo para otras pymes que puedan estar interesadas en implementar similares soluciones. Los casos de uso, como veis en la transparencia, se centran principalmente en la incorporación de inteligencia artificial, de soluciones de Internet de las Cosas, IoT, Big Data y Cloud, simulación e interacción, y también se muestran casos de implementación de soluciones de ciberseguridad. Y bueno, si una pyme con la que, bueno, con la que vosotros tenéis relación, bien porque es miembro de vuestros clusters, bien porque a través de alguna de las agencias de desarrollo comarcal que estáis participando hoy en la sesión, tiene interés o tiene una necesidad concreta, ¿cómo puede acceder a toda esta iniciativa al BDIH? ¿Tiene que ir uno por uno acercándose a la puerta de los centros que habéis visto en las transparencias para conocer las capacidades de cada uno de ellos? Pues no. O sea, lo que hemos tratado de hacer es, bueno, crear una ventanilla única. Por un lado, sí que tenemos el catálogo de activos a cuya información se puede acceder a través de la web de Spree. Tenemos para cada uno de los activos, no os lo he comentado antes, pero para cada uno de los activos tenemos una descripción técnica de cuáles son las partes o parte de ese equipamiento más relevante, con descrito todas las características técnicas, descritos cuáles son los servicios individuales que se pueden ofrecer con cada uno de estos activos. Pero bueno, es una información muy técnica y quizás para la mayoría de las pymes con las que vosotros trabajáis y con las que estamos acostumbrados a trabajar, no necesiten información tan técnica, sino que lo que realmente necesitan es acceder a una persona, contarles un poco cuáles son las problemáticas que tienen, los retos a los que se están enfrentando, para ver si las soluciones que desde cada uno de los nodos del BDIH hemos definido pueden ayudarle. Entonces, por eso hemos creado la figura de los coordinadores de los nodos en cada uno de ellos, en la que, bueno, pues si alguna de las pymes con las que vosotros estáis colaborando tiene una necesidad identificada claramente en el ámbito de, bueno, quiere valorar si, por ejemplo, a través de fabricación aditiva podría fabricar una pieza que hasta ahora lo estaba haciendo por otro tipo de proceso industrial, bueno, pues tiene la figura del coordinador del nodo a la que se puede acercar, a la que puede contar un poco su necesidad, y es el coordinador del nodo quien internamente comenta esa necesidad con todos los miembros de cada uno de los nodos para poder ofrecer a esa pyme la mejor solución o diferentes soluciones tecnológicas que se aproximen un poco a su reto, a su necesidad. Eso sería, bueno, cuando las pymes tienen claramente identificadas que su necesidad es de una tecnología concreta. En el caso de que no tengan identificadas de qué necesidad concreta se puede tratar o desde qué nodo se podría solventar esa necesidad, se puede acercar, por supuesto, a Spree, a la Secretaría Técnica, a Irene, o a cualquiera de nosotras, a Cristina, Susana o a mí, o bien a Spree directamente. Nos puede comentar a nosotras su necesidad, vamos a visitarle, identificamos y así podemos identificar quién de los nodos podría satisfacer un poco esa necesidad. Por mi parte, o sea, comentaros también que una vez que hemos definido el BAS Digital Innovation Hub, una vez que ya está creado, una vez que hemos analizado las capacidades de todos sus miembros y que hemos definido, bueno, pues todos los servicios que puede ofrecer, hemos puesto en marcha una labor de activación de la demanda con diferentes actividades de comunicación para darla a conocer. El webinar en el que hoy estáis participando es una de ellas. Por otro lado, vamos a poner en marcha estos deep dives de los que luego los coordinadores de los nodos os darán más información concreta y específica de cada uno de ellos. Y por último, vamos a poner en marcha, en cuanto podamos, en cuanto a las circunstancias del COVID y la situación en la que nos encontramos nos lo permitan, queremos poner en marcha un programa piloto de ayudas
que apoye a todas las empresas que estén interesadas en hacer uso de esta infraestructura de experimentación y testeo del BAS Digital Innovation Hub. El programa de ayudas lo lanzaremos en cuanto podamos, estaba ya predefinido y estaba un poco en revisión por los servicios jurídicos, pero en cuanto podamos lo pondremos en marcha para que las pymes puedan comenzar a utilizar, como os decía, esta infraestructura y los servicios que desde los diferentes nodos se pueden ofrecer. En esta transparencia podéis ver, bueno, pues los diferentes programas de apoyo que desde Gobierno Vasco y Spri tenemos en marcha para, bueno, apoyar a las empresas en el desarrollo e incorporación de estas tecnologías. Y hemos marcado el nuevo programa en verde, como veis, que es el específico del BDIH, que sirve un poco para, como os comentaba, para hacer uso de la infraestructura de experimentación y testeo del BDIH. Por último, por mi parte, enmarcar esta iniciativa también a nivel estatal y europeo. No sé si estáis al tanto, bueno, me imagino que sí, pero que desde la Comisión Europea, en el marco del próximo periodo 2021-2027 y en el marco específico de la estrategia Digital Europe, se van a sacar programas específicos para Digital Innovation Hubs y además se está creando una red europea de Digital Innovation Hubs. Para ello, hace ya 2 años, la Comisión Europea comenzó a tratar de identificar qué Digital Innovation Hubs existían en Europa, en lo que han llamado el catálogo páginas amarillas de los Digital Innovation Hubs, y como veis en la transparencia, a día de hoy en Europa se han identificado 322 Digital Innovation Hubs que están totalmente operativos y bueno, 212 más en preparación. A nivel estatal, a la derecha de la transparencia también podéis ver el número de Digital Innovation Hubs que existen en España o que se están poniendo en marcha a nivel estatal. Esto, bueno, marca realmente la importancia que la digitalización y la sostenibilidad está cobrando en todas las políticas y estrategias europeas, y el hecho de que nosotros desde aquí podamos pertenecer a estas redes, pues por un lado permite a los miembros del BAS Digital Innovation Hub seguir capacitándose para ofrecer mejores servicios y mejores soluciones a nuestras pymes, y por otro lado también nos sirve para que, bueno, empresas con las que colaboréis y puedan estar interesadas puedan también colaborar a nivel europeo con otros Digital Innovation Hubs. Por mi parte, esto es todo. Cualquier duda que podáis tener sobre el BAS Digital Innovation Hub, sobre los servicios, sobre cómo acceder a esta iniciativa, bueno, cualquier duda que podáis tener, podéis escribir hoy o podemos solventarlas después al finalizar las ponencias de los coordinadores de los nodos sobre los deep dives, o bien, vamos, os podéis acercar o podéis contactarnos, como sabéis, en Spri en cualquier momento. Así que esto es todo por mi parte, Irene. Muchas gracias. Gracias a todos. Me toca a mí contaros un poquito lo que son los deep dives. Tengo un par de slides antes de presentar a los coordinadores de los nodos, que sí que os van a contar en profundidad lo que es, lo que se va a hacer en alrededor de cada nodo y las tecnologías y los activos de cada nodo. Los deep dives es una herramienta que hemos puesto en marcha y en práctica, vamos a poner en breve. Son jornadas de inmersión en la tecnología del nodo, en las capacidades de los activos del nodo, a nivel muy técnico. Están dirigidas por personal senior de cada nodo y cuentan con una serie de características que nos parecen muy interesantes para llevar a industria. Están dirigidas a industria. Son jornadas prácticas que tienen una duración de entre 2 y 4 días. Lo vais a ver luego explicado nodo por nodo. Son prácticas de trabajar muy cerca con los activos, de trabajar muy cerca viendo casos de uso de las tecnologías, cómo han sido implantadas en otras empresas y cuál es el valor que esas tecnologías aportan de un modo muy específico. Y es una oportunidad para acercarse y trabajar con los equipos de personas y de expertos que están trabajando con esos activos y con esas tecnologías y nuevos procesos. Son prácticas, son proactivas, son interactivas y las vemos como una,
como una estructura común. Esto quiere decir que se van a organizar 5 deep dives, uno por cada nodo y por cada área tecnológica del BDIH, pero todas van a tener la misma estructura, pensando en cómo traer más valor para la industria y cómo poder hacer que la industria sea capaz de absorber esos conocimientos y ponerlos en práctica en un periodo muy corto de tiempo, bien en paralelo al programa de ayudas que Amaya ha anunciado o bien a otro tipo de, con otro tipo de recursos. Todas van a tener una bienvenida, un contexto en el que se va a presentar pues, lo que es el BDIH y las tecnologías, se va a dar una esa visión, ¿no?, de cómo se puede aprovechar en los 2 días, sesiones con los activos, con los técnicos y de ver lo que se hace en cada nodo, y os van a dar los coordinadores de los nodos detalles sobre cómo se va a hacer eso, y al final de de los deep dives va a haber sesiones individuales entre la empresa y el coordinador del nodo y parte del equipo para poder contrastar esos conocimientos y esas ideas nuevas que se han absorbido para ver cómo se puede materializar en un proyecto específico, en un plan de acción, en una prueba de concepto, ¿vale? Entonces nos quedan media hora, ¿no? Una hora, nos queda una hora, pero en media hora más o menos vamos a ir nodo por nodo, hablando de qué tecnologías son las que contemplan y los activos, y además el deep dive, cómo se está estructurando, cómo se ha estructurado. Y bueno, cedo la palabra a Damien Salle, que es director de negocio y estrategias tecnológicas en robótica para fabricación avanzada en Tecnalia, que nos va a contar sobre el nodo que él coordina. Adelante, Damien. Bueno, gracias, Irene. Buenos días a todos. Pues lo dicho, nodo de robótica colaborativa y flexible. ¿Pasas la siguiente, Irene? Aquí unas palabras antes de entrar en el slide sobre lo que es este nodo. En robótica, digamos que hay robótica industrial tradicional, donde se puede programar un robot para que repita siempre la misma cosa. Es lo que vemos en muchas de las plantas de automoción y plantas industriales que tienen un flujo de producto muy alto. Y recientemente también han aparecido los robots colaborativos, que son los robots industriales también, pero que tienen la capacidad de detectar un contacto cuando tocan algo o alguien y parar. Entonces, se habilitan otras aplicaciones en robótica colaborativa donde un robot puede estar trabajando al lado de personas, ¿vale? Y este nodo del BDIH se llama robótica flexible y colaborativa porque tratando tanto la parte de la colaboración, hombre robot, sino también la parte flexible. Entonces, en esta parte flexible, lo que se está desarrollando, lo que está buscando, lo que se está aportando es darle al robot la autonomía necesaria para que no fuera solo un puro automata que siempre repite la misma cosa, ¿vale? Le dotamos de sensores, le dotamos de capacidades de cálculo, de capacidades de entender un poco su entorno para que se pueda adaptar. Básicamente, el objetivo de todo esto es aumentar la capacidad de adaptación del robot a un contexto que cambia. ¿Y eso por qué es importante? Porque en este contexto donde hay mucho, por ejemplo, el tamaño del lote de producción que se va bajando, un aumento de las variantes de producto, una necesidad de cambiar de producción de manera frecuente y rápida para adaptarse a las necesidades del mercado, pues la flexibilidad es lo que permite al robot que también se adapta, ¿vale? Entonces, este nodo, al final, somos los 9 centros tecnológicos y universidades del País Vasco que estamos haciendo cosas en robótica y tenemos ahí disponibles pues, más de 25 robots, sensores y dispositivos y sensores y tal. Nos focalizamos en 5 grandes bloques de aplicación, que son la manipulación avanzada con los robots, la logística con robots móviles autónomos, todo esto de flexibilidad y autonomía que os estaba explicando antes, también cosas más aplicadas como el control calidad con los robots, donde el robot lleva la cámara, lleva el sensor de NDT, y también pues, una aplicación también de fabricación y ensamblado de componentes, ¿vale? Son grandes bloques que creemos que abarca bastante
las necesidades del país, pero bueno, cualquier otra aplicación también las consideramos. Entonces, el Deep Dive que estamos organizando tiene dos sesiones. El objetivo es centrarse en una tipología de aplicación y ver cómo hemos implementado o qué soluciones hemos aportado a esta solución desde varios puntos de vista, ¿vale? Entonces, en cada sesión iremos en dos otros sitios, centros tecnológicos, para ver para una misma aplicación, pues cómo lo ha hecho Technicare, cómo lo ha hecho Tecnalia, cómo lo ha hecho la UPV o IDECO, para que se entienda un poco no solo la magia del robot, porque esto hay que quitar, un robot es un sistema programado automatizado en el que le intentamos dar un poco de autonomía, pero vamos, es un automata, ¿vale? Entonces, el objetivo de esos deep dives es bajar al terreno de entendimiento lo que hay detrás de una aplicación que parece guay. Es, como decía, dos sesiones, uno que se centrará en la parte de manipulación y movilidad del robot y otra en temas de procesos de pulido y acabado. ¿Vale? Siguiente, Irene. La primera, entonces, se centrará, como decía, en todo lo que va con robótica flexible, visión 3D, navegación autónoma de brazos móviles, que el brazo robot puede estar montado en una plataforma móvil o no, temas de bin picking, temas de reconocimiento del entorno del robot con sus cámaras 3D, de entrar en contacto con la pieza para ejecutar un proceso, entonces esta flexibilidad que comentábamos antes. Y ahí empezaremos la jornada en la UPV, luego iremos a Tecnalia y terminaremos en Technicare. La segunda jornada se va a centrar en temas de procesos de pulido y acabado y ver un poco también cómo esta flexibilidad de sensores, de percepción, de guiado del robot, más allá de solo un simple automata, puede aportar. Entonces, en ese sentido, empezaremos la jornada en Tecnalia, luego iremos a IDECO y terminaremos en Technicare. ¿Vale? Entonces, esas son las dos sesiones que hemos planteado y ya como veis, yendo a tres sitios diferentes, podremos aportar un poco la explicación de cómo se pueden hacer las cosas. No hay nunca una única manera de hacerlo y ahí podremos comparar, discutir y terminaremos pues, hablando con la gente, con las empresas, para ver sus propias necesidades, cómo les podemos ayudar. Yo creo que está todo para mí, Irene. Sí, muchas gracias, Damián. Me ha encantado lo de la magia del robot. Estoy de acuerdo contigo. Invito a César Pérez a unirse. Bueno, estás unido, vamos, César. Como tú veas, con cámara, sin cámara. César Pérez, con cámara, bravo. César Pérez es el nodo de fabricación aditiva y es director de... Pues la tenía también. Sí, Damián, te veíamos. Ah, vale, ya está. César Pérez es el coordinador del nodo de fabricación aditiva y es director de tecnología y directora adjunto en Lortec. Te cedo la palabra, César. Muchas gracias, Irene. Disculpad si hay pequeñas interrupciones entre medias porque tengo a mis dos peques en casa y son demasiado peques para ponerles en orden, pero bueno. Soy el coordinador del nodo de fabricación aditiva. Como ya han comentado tanto Irene como Damián, nos vamos a centrar en una serie de deep dives para mostrar el potencial de las tecnologías de la fabricación aditiva dentro de la industria vasca. Primero voy a hacer una breve introducción del nodo. El nodo de fabricación aditiva, en este momento tenemos 33 activos, Irene, eso lo tendremos que actualizar en breve. Y de hecho ya hay algunas solicitudes más de incorporar nuevos activos. Estamos 13 organizaciones y en la suma de las capacidades de los 13, somos capaces de abarcar toda la cadena de valor de la fabricación aditiva, que es bastante compleja. Como sabéis vosotros, son tecnologías, muchas de ellas emergentes, y cada día salen pues adaptaciones o nuevas aplicaciones. Pero voy a tomar prestada la palabra de magia de Damián, y para mí la magia del Digital Innovation Hub es precisamente unir o agrupar esas capacidades y esa cadena de valor dentro de una ventanilla única. Porque los 13 agentes que estamos organizados aquí, pues tenemos muchas capacidades y somos muy fuertes en algunas
de esas tecnologías o partes del proceso, pero la ventaja que ofrece para una empresa que se acerca a nosotros es tener una visión completa dentro del potencial o de las implicaciones que tiene este tipo de tecnología a lo largo de toda su cadena y los retos y todos los posibles retos que vamos a poder tener y que vamos a tener para adaptar o para llevar estas tecnologías a nuestras empresas. Y eso es precisamente lo que queremos abordar dentro de los Deep Dives. Lo que queremos es mostrar de una forma con bastante profundidad técnica los principales retos a lo largo de la cadena de valor en la puesta en marcha en proyectos de fabricación aditiva. La fabricación aditiva exige una nueva manera de pensar muchas cosas, pero también ofrece una serie de oportunidades como la flexibilidad, el time to market muy reducido y unas pruebas de concepto y unas pruebas de viabilidad bastante, bastante ágiles. En estos deep dives abarcaremos eso con las dos diferentes tecnologías. En el nodo tenemos tanto tecnología de fabricación aditiva metálica como polimérica, y lo que queremos es dividir los días o las sesiones en dos marcos, uno para fabricación aditiva metálica y otro para fabricación aditiva polimérica. No, quédate un momentín atrás, Irene, por favor, que quería comentar una cosa más. Creemos que las sesiones son complementarias porque, si bien estamos hablando de dos tecnologías diferentes, los pasos que se están dando alrededor de estas tecnologías últimamente es precisamente en una confluencia mayor, es decir, aprender de lo bueno de las tecnologías poliméricas y adaptarlo a la fabricación aditiva metálica y viceversa. Luego, al ser jornadas bastante técnicas, pero con casos de negocio muy claros, nuestro público objetivo van a ser responsables de I+D, responsables de producto, de ingeniería, gerentes, porque en gran medida los gerentes de pymes tienen una labor técnica bastante importante. Y luego, lo que queremos que quede claro, o que la semilla que queremos sembrar después del deep dive, va a ser que comprendan cómo la fabricación aditiva como una oportunidad y todos los retos que acarrea la fabricación aditiva a lo largo de todo su proceso y cómo se pueden beneficiar del aprendizaje que ya hemos desarrollado a nivel de los nodos, a nivel de los centros y de los nodos, del mismo nodo, cómo hemos durante estos años cometido errores y tenemos nuestros aciertos y podemos acercar o reducir la curva de aprendizaje y la curva de implantación de estas tecnologías a las diferentes industrias. Siguiente, Irene, por favor. Bueno, no está siendo tan ruidoso como yo pensaba. Ha pasado algo raro, pero bueno. Como os comentaba antes, vamos a tener dos sesiones diferentes, una en Lortec y en Techniker. Lo que haremos es una primera sesión de fabricación aditiva metálica en la que hablaremos desde cómo se aborda la parte del diseño y conceptualización, porque la fabricación aditiva exige una nueva manera de pensar. La verdad es que dentro de sus ventajas, pues también como ingenieros tenemos que adaptar una serie de reglas y de estrategias, y eso es importante y es la primera parte. Y luego pues iremos pasando a lo largo de las fases más importantes con una serie de casos de uso con tecnologías punteras dentro de la fabricación aditiva metálica como SLM, LMD y binder jetting. Y luego terminaremos con las sesiones más cercanas que también comentaba Irene, donde pues podremos hacer unas pequeñas meetings entre los interesados con el coordinador del nodo para orientar sus peticiones y trasladarlas al nodo. Y por otro lado, tendremos una segunda sesión de fabricación inteligente también, fabricación aditiva en Tecnalia, donde abordaremos desde la misma perspectiva, pero la abordaremos con fabricación aditiva polimérica. Lo mismo, las ventajas y desventajas y cómo abordarlo desde el diseño
que tiene pues bastantes aristas y mucho potencial, es un tema complejo y queremos que se refleje y se vea lo complejo y lo importante de todos los procesos hasta un caso de éxito final y real en industrias, en alguna de los sectores de la industria vasca. Siguiente, Irene, yo creo que aquí termino, ¿no? Sí. Ya está. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, lo ponéis en el panel y luego lo contestaremos. Gracias. Muchas gracias, César. A vosotros. Cedo la palabra a Ivono Caña, os presento a Ivono Caña, coordinador del nodo de materiales avanzados. Ivón, te cedo la palabra, por favor, adelante. Bueno, pues un honorí. Ya, ¿me oís bien? Sí, perfecto. Sí, vale, muy bien. Como ya ha dicho Amaya previamente, el nodo de materiales avanzados es el más amplio de los que tenemos dentro del BDIH y, bueno, la razón de esta es, bueno, tanto la transversalidad de la cuestión que se trata, que son los materiales, como el tipo de tejido industrial que tenemos en el País Vasco, ¿no? Como veis, ahí tenemos 65 activos actualmente dentro del nodo y la idea es abordar problemas en 5 ámbitos de aplicación diferentes, que son el diseño y el desarrollo con materiales avanzados, los procesos de fabricación asociados a estos materiales, cuestiones de funcionalización y de tratamientos superficiales para las piezas que se fabrican con los materiales, las uniones avanzadas y, bueno, quiero decir, con uniones avanzados nos referimos a los retos tecnológicos, a las soluciones, a los retos tecnológicos que se presentan cada día en las empresas de Euskadi cuando tienen que resolver nuevos uniones entre nuevos tipos de materiales o nuevos retos tecnológicos con esas uniones. Y cómo abordar el problema o la cuestión de del ciclo de vida completo de las piezas que fabricamos desde el punto de vista del material. Si vamos a la siguiente transparencia, veréis que el valor que queremos poner de manifiesto con los deep dives, que son básicamente una presentación de las capacidades, más que una presentación de las capacidades, una presentación de cómo el nodo de materiales avanzados puede ayudar a las empresas a la incorporación de materiales o a la migración a materiales distintos de los que están utilizando actualmente y cómo incorporar esos materiales en todo su proceso productivo, en el proceso de compra de materias primas como en el propio proceso productivo también en sí mismo. Y el público objetivo, dado que estos son jornadas técnicas, como ya se ha mencionado previamente, pues es todo el personal técnico de las empresas que quieran resolver problemas tecnológicos para disminuir costes, para aumentar beneficios y aumentar el valor añadido de los productos y para resolver los problemas de ciclo de vida, de reciclabilidad y de reutilización de materiales. En esa línea lo que hemos hecho es preparar ahora mismo 4 deep dives que vamos a presentar en la siguiente transparencia, los dos primeros. El primero de los deep dives se centra en soluciones superficiales de alto valor añadido. Básicamente lo vamos a hacer a caballo entre San Sebastián, el Parque Tecnológico de Miramón y Eibar, las instalaciones de CEIT, CIDETEC y Tecniker. Y la idea es explicar cómo podemos desde el nodo acompañar a las empresas cuando... A las pequeñas empresas fundamentalmente, cuando quieran
mejorar los procesos superficiales para obtener un mayor rendimiento, un mejor rendimiento, tanto desde el punto de vista de resistencia a la corrosión o tribológico, como desde el punto de vista decorativo. En el segundo de los tipos de jornadas, lo que haremos será abordar procesos de uniones especiales, y lo haremos a caballo entre Durango y Ordizia, entre Aztarlán y Nortec. Y ahí nos hemos querido centrar en lo que llamamos procesos de uniones especiales o avanzados, fundamentalmente en dos ámbitos. Uno, cuando se nos presenta un reto tecnológico porque necesitamos unir materiales disimilares, que es una cuestión cada vez más normal en nuestros procesos productivos, en los procesos productivos de las empresas, o cuando queremos o necesitamos abordar un nuevo reto tecnológico, tanto de resistencia a altas temperaturas o resistencia a ambientes agresivos, como de resolver problemas de nuevas legislaciones medioambientales. La tercera de las jornadas se centra en la fabricación y simulación con materiales compuestos, y lo vamos a hacer entre Tecnica en Rentería y Geiker en Zamudio. Y ahí lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo resolver, en cómo ayudar a una empresa cuando quiere migrar de materiales, diríamos, entre comillas, convencionales a materiales compuestos, porque, bueno, exige estrategias de diseño distintas, pero también estrategias de producción distintas y estrategias de, bueno, pues la maquinaria que tienen, cómo se puede adaptar, si es que se puede adaptar, o cómo se puede producir, cómo se puede automatizar un proceso con materiales compuestos, con composites. Y la cuarta de las jornadas, que lo vamos a hacer en Derio, en Tecnalia, se centra en una tecnología que aparentemente es una tecnología madura, la tecnología de forja, pero en la que, bueno, pues hay cada vez más procesos de forja avanzados en los que se obtienen mejores propiedades metalúrgicas y, por tanto, mejores propiedades mecánicas. Y están optimizados estos procesos de forja no solo desde el punto de vista de obtener mejores propiedades y, por lo tanto, mayor valor añadido, sino también desde el punto de vista de ser energéticamente y desde el punto de vista de material, de utilización de material, más eficientes. Entonces, bueno, pues nuevamente presentaremos algunos de estos procesos y cómo desde el nodo podemos ayudar a las empresas en este viaje. Esto es todo desde el punto de vista del nodo de materiales. Muchas gracias, Ivón. Gracias. Es el turno de presentar a Irache Martín, que es la coordinadora del nodo de ciberseguridad y responsable de infraestructura en el Basque Cyber Security Center. Irache. Sí, hola, egunon. Hola, vale. Buenas tardes. Te cedo la palabra, por favor, adelante. Muy bien, gracias. Vale, pues venga, empiezo contándoos un poco en sí, pues cuáles son las capacidades que tenemos en el nodo de ciberseguridad, ¿vale? Como ya se ha comentado antes, el nodo de ciberseguridad lo formamos 5 organizaciones y tenemos un total de 7 laboratorios. Y al final, estos laboratorios lo que nos proporcionan son un entorno real para realizar cualquier tipo de pruebas, de simulación de operaciones o de ejecución de entrenamientos de ciberseguridad, ¿vale? Entonces yo creo que en este punto es especialmente importante poner en valor o remarcar, ¿vale?, que estamos hablando de un entorno que no es productivo, pero sí es real, ¿vale? Lo cual muchas veces en el ámbito de la ciberseguridad pues no es muy habitual poder disponer de un entorno real para poder hacer pruebas y testeos. Entonces, cuando hablamos de este entorno, ¿realmente de qué hablamos, ¿no? Pues lo que tenemos a disposición
función de las empresas es un hardware específico, ¿vale? Pues os puedo decir, por ejemplo, tenemos una plataforma de CyberRaint. Pensando en el ámbito un poquito más de la automoción, también tenemos model cars sobre los que se pueden hacer pruebas. En el entorno energético disponemos de un centro de control y una subestación. Y pensando ya en el entorno industrial, así un poco más genérico, digamos, tenemos una infraestructura PKI y una línea de producción inteligente. A todo esto también se le suma una gran capacidad de cómputo que tenemos y que está disponible para las pruebas y los proyectos que se desarrollen aquí. Y bueno, y todo esto también va un poco de la mano pues, de todo el software específico que se necesita pues, para realizar todas estas pruebas y simulaciones y demás. Entonces, bueno, el uso de toda esta infraestructura, digamos, pues bueno, está articulada en base a distintos servicios y demás, pero bueno, esto ya lo iremos viendo en detalle dentro de cada uno de los dives. Pero bueno, sí que es cierto que toda la actividad y todos los servicios están principalmente orientados en base a 5 campos de aplicación. Entonces, los campos de aplicación son estos que podéis ver aquí en la transparencia, que son la identificación, la protección, la detección, la respuesta frente a ataques y la recuperación de activos. Entonces, bueno, ya dicho esto, pasamos de transparencia, si nos importa. Vale, gracias. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo estamos planteando las jornadas, ¿vale? En sí, los laboratorios tienen un carácter bastante complementario y por eso, en lugar de plantear una única sesión, pues bueno, lo hemos planteado en 4 sesiones que se realizarán en 4 días, pues, un poco pensando en que cada organización pues, va a escoger si va a escoger una sesión, 2 sesiones o incluso todas las sesiones, ¿no? Un poco poder hacer más sesiones a medida de los intereses de las empresas. Entonces, bueno, cada sesión veremos más adelante, pues sí que tiene unas particularidades, pero bueno, en general todas tienen una estructura común, ¿no? Bueno, cuando se han diseñado, pues bueno, combinan la teoría con la parte más demostrativa, ¿no? Bueno, pues en sí lo que es el propio concepto de los dives. Y bueno, luego en líneas generales están enfocadas siempre pues, a personal técnico, sobre todo pues, a responsables técnicos, pero no solo de empresas industriales, sino también de las propias empresas pues, que desarrollen productos o incluso servicios de ciberseguridad. Y bueno, así en líneas generales, por resumirlo en una única frase, pues bueno, el objetivo sería un poco ayudar a las empresas a incorporar la ciberseguridad, pues bueno, como una tecnología habilitadora, ¿no? Realmente en el camino hacia la industria 4.0, la digitalización o como lo queráis llamar. Entonces, vale, pues bueno, dicho esto, ya os voy comentando cada una de las sesiones, ¿vale? Realizaremos una primera sesión que la realizaremos en el Parque Tecnológico en Miñano, principalmente en las instalaciones de Tecnalia, que es donde está el CyberRange, pero bueno, también aprovecharemos ese día pues, para hacer una pequeña visita al base de Security Center y conocer un poco las instalaciones y la actividad y demás. Entonces, bueno, como os decía, la sesión como tal estará centrada en el CyberRange, ¿no? Que al final proporciona pues, un espacio para el entrenamiento en ciberseguridad y bueno, un entorno de pruebas controlado. Entonces, esta sesión estaría especialmente dirigida a empresas industriales que quieran hacer training de sus empleados o que quieran probar la ciberseguridad de alguno de los productos, bueno, de alguno de sus productos. Y del mismo modo, pues también podría estar enfocada pues, a empresas de ciberseguridad que quieran también probar sus propios productos, aunque ya sean productos de ciberseguridad. Entonces, bueno, pues este activo, la verdad que proporciona una gran flexibilidad a la hora de definir escenarios y da mucha versatilidad para poder hacer distintos tipos de pruebas. Después planteamos también una segunda sesión sobre Industria Segura 4.0, que en este caso será en Bicontec, en Miramón, en el Parque Tecnológico de Donosti. Y bueno, pues aquí lo que daremos a conocer será este laboratorio que al final lo que nos proporciona es un espacio de simulación de entornos industriales y redes IT/OT. Entonces, en este caso, la sesión
está especialmente diseñada para empresas industriales que ya hayan realizado alguna inversión en automatización o que se lo estén planteando, y también para empresas proveedoras de ciberseguridad, de soluciones de ciberseguridad industrial. Aquí nuevamente, pues este entorno, pues bueno, es también bastante versátil y tiene una gran capacidad de simulación de redes y permite incluir pues dispositivos industriales, tanto físicos como virtuales, desplegar distintas topologías, bueno, la verdad que da bastante juego y bueno, y un poco pues esto se termina traduciendo pues en permitir a las empresas que reduzcan pues los costes de sus proyectos de implantación o incluso pues que les permita hacer pruebas antes de plantearse una instalación en un entorno productivo. Después seguimos con la tercera sesión, que la realizaremos en Ikerlan, en Arrasate, en el Laboratorio de Evaluación de Ciberseguridad de Componentes Industriales. Aquí lo que tenemos al final pues son los elementos necesarios para hacer tests personalizados que nos permitan evaluar el grado de cumplimiento pues, de las principales normativas de ciberseguridad industrial. Entonces, en este caso, la sesión está especialmente dirigida pues, a empresas que desarrollen su propio producto, dispositivos embebidos, sistemas de control, aplicaciones software, bueno, cualquier tipo de producto realmente. Y bueno, pues aquí un poco pues poner en valor que al final el equipamiento que tenemos aquí pues es equipamiento especializado, ¿no? Pues para testear, como decíamos, los componentes industriales y que bueno, más allá del propio testeo, pues también permite obtener pues las evidencias que se necesitan para abordar procesos de certificación y demás. Entonces, bueno, también es importante y algo a tener en cuenta. Y por último, tenemos una cuarta sesión de energía, automoción, blockchain y HPC, que en este caso realizaremos en Zamudio, en Tecnalia. Bueno, es cierto que la realizaremos en Tecnalia, ¿vale? Pero bueno, los activos de energía, automoción y blockchain sí que son propiedad de Tecnalia y el activo HPC realmente es propiedad del BECAM. Pero bueno, en cualquier caso, lo hemos organizado así en esta sesión conjunta, que tiene un doble enfoque, ¿no? Por un lado es un poco sectorial, pues pensando en energía y automoción, pero por otro lado también tiene un enfoque pues, muy tecnológico, pensando precisamente pues, en HPC y blockchain. Entonces, al final, estos laboratorios, pues bueno, lo que nos dan es un entorno para realizar pruebas de concepto rápidas, ¿no? Básicamente, y un entorno donde poder testear la viabilidad de distintas soluciones. Entonces, en este caso, la sesión está dirigida o pensada sobre todo pues, para empresas que estén dando sus primeros pasos en el camino hacia la transformación digital y que quieran hacerlo de forma segura, como debiera de ser. También en fabricantes de producto industrial o, bueno, o incluso pues, fabricantes ya de los sectores de la energía y la automoción especialmente. Y bueno, y en general pues también a empresas de ciberseguridad pues, que quieran especializar un poco su oferta hacia estas tecnologías que estamos contemplando aquí en esta sesión. Y bueno, pues aquí también un poco destacar pues eso, que nuevamente pues eso, pues nos proporciona estos activos nos proporcionan pues un escenario pues para realizar pruebas reales y sobre todo pues eso, un escenario y una zona de pruebas muy versátil y que nos da como muchas opciones de configuración y de pruebas sin riesgos. Y bueno, yo creo que por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias, Irache. Y ahora pasamos al nodo de máquinas inteligentes y conectadas y a Más Magia. Y os presento a su coordinador, Rafael Lizarralde, que es el director de investigación en IDECO. Rafa, the floor is yours. Muchas gracias, Irene. Egunon a todos. Bueno, para introducir el nodo de máquinas inteligentes y conectadas, yo creo que es importante introducir un primer matiz,
que se refiere al apellido que le hemos puesto al nodo, ¿no? Máquinas inteligentes y conectadas, rectificado digital. Dentro de la amplitud que tiene el campo de máquinas inteligentes y conectadas, el primer ejercicio de configuración del nodo lo hemos centrado en el rectificado por varios motivos, ¿eh? Que le damos una significancia especial al proceso, ¿no? Teniendo en cuenta que como hemos venido comentando, pues la configuración de los nodos no es una configuración monolítica y en su vida irán creciendo, se irán ampliando, ¿no? Pero el motivo de empezar por el tema del rectificado es, bueno, por la importancia que tiene el rectificado primero en cuanto al campo de aplicación, ¿eh? Las piezas, los componentes que requieren del proceso de rectificado normalmente son componentes con requisitos especiales, pues de precisión, de calidad, de régimen de trabajo, que precisamente es lo que lleva a que necesiten esos acabados especiales que proporciona el rectificado, ¿no? Y por otro lado, es el último, normalmente el último proceso en la cadena de fabricación de una pieza que lleva este proceso. Y por tanto, un error en el proceso de rectificado difícilmente es recuperable y habitualmente lleva directamente a scrap, ¿no? A rechazo de esa pieza por ser el último proceso. Y un tercer factor es la complejidad del proceso, ¿eh? Por cómo es la cinemática, cómo es la interacción entre la pieza y la herramienta, por cómo es un proceso que no tiene una geometría definida de corte, pues bueno, la complejidad es mayor que otros procesos de mecanizado concretamente, y en esa complejidad están las herramientas, está la pieza, está el material, está el comportamiento de la máquina. Bueno, hay muchos factores que confluyen, ¿no? Y con esa idea está configurado el nodo o este primer ejercicio del nodo, ¿no? Entonces, estamos 6 organizaciones con 11 activos ahora mismo, que intentan cubrir la posibilidad de probar todos los elementos o todos los factores que influyen en el comportamiento del proceso. Obviamente, el núcleo del nodo es el poder trabajar en el poder experimentar sobre procesos de rectificado, y por tanto hay máquinas rectificadoras en diferentes configuraciones, cilíndricas, planas, verticales, horizontales, para cubrir un poco las necesidades de diferentes tipos de pieza. Pero el nodo agrupa también activos que nos permiten, nos van a permitir probar herramientas, probar muelas, probar configuraciones diferentes, probar lubricantes, caracterizar las piezas. Hay activos para la caracterización, la inspección, la verificación de piezas, de muelas, de herramientas, de los lubricantes también, caracterizar el comportamiento de las máquinas, verificar el comportamiento de máquinas y componentes asociados al proceso. Y por tanto, poder abordar problemas o retos de nuevos procesos desde todos los factores que influyen o que participan en el proceso de rectificado, ¿no? Y con eso dar un servicio tanto en mejora de procesos actuales como investigar o desarrollar nuevos procesos, no solo el rectificado, sino, como os decía, también los procesos de apoyo, los procesos auxiliares, las máquinas y las piezas antes y después del proceso, ¿no? Y en esa línea, bueno, y sobre ese escenario hemos configurado las jornadas Deep Dive. Si avanzamos, Irene, por favor. Entonces, como se ha venido comentando hasta ahora, el concepto de las jornadas Deep Dive no es simplemente una divulgación de las capacidades o una formación, una divulgación genérica de lo que podemos hacer en el nodo, sino que las hemos intentado orientar a efectivamente también demostrar estas capacidades y enseñar a nuestro entorno industrial qué podemos hacer desde el nodo, pero desde abordándolo desde problemas concretos que tienen especial interés, ¿no? Entonces, hemos organizado unas jornadas orientadas a problemas concretos que luego veremos con una configuración que tiene una parte de conocer los fundamentos teóricos de esos problemas concretos que abordamos y la demostración experimental, la demostración en los activos de cómo esos fundamentos, a partir de esos fundamentos, las propuestas de resolución o las propuestas de mejora se pueden, o vamos a poderlas visualizar en casos reales, sobre piezas reales, en procesos reales, y con
interacción con los asistentes. En ese concepto de hands-on que nos ha presentado Irene al principio, bueno, lo que queremos es que los participantes pues, propongan, ¿no? Propongan experimentos, propongan actuaciones sobre los propios activos, ¿no? Y entonces, bueno, con esto el público objetivo son, bueno, los equipos de las empresas clientes, que pueden ser mecanizadores, pueden ser fabricantes de máquinas y componentes, pueden ser fabricantes de muelas, de fluidos refrigerantes, de equipos de medición, de inspección, de caracterización, que lo que quieren es, lógicamente, mejorar la productividad, resolver problemas, saber desde el origen de dónde vienen esos problemas para poder aportar o aplicar ese conocimiento en futuras situaciones y, bueno, en definitiva, pues poder resolver esas situaciones, ¿no? Y concretamente hemos organizado una primera jornada Deep Dive en la que vamos a abordar dos problemáticas de, bueno, que tienen unas particularidades, de una particular complejidad, diría yo. Y asociadas con la calidad superficial, bueno, calidad e integridad superficial de las piezas. Por un lado está el tema de marcas superficiales, de acabado superficial, determinados tipos de marcas como los errores de hélice o lead error, o las ondulaciones superficiales o waviness o olas llamadas en el rectificado plano, que habitualmente se resuelven, son problemas muy difíciles de resolver y habitualmente se resuelven con procesos de prueba y error en los que tanteamos con una muela diferente, bajamos las condiciones de trabajo, cambiamos, etcétera, y en las que interactúan tanto el comportamiento de máquina como de la herramienta, la pieza, las condiciones de proceso, ¿no? Y habitualmente se abordan en acciones de prueba y error y, sin embargo, tienen fundamentos teóricos detrás que permiten abordar de una forma más científica, ¿eh? Y también otro problema superficial, bueno, aunque este afecta a la integridad material, que es el tema de afección térmica, ¿eh? En resumen, bueno, de quemados en el rectificado, en el que fundamentalmente la herramienta, las condiciones y la lubricación y los materiales son los que intervienen y que, de nuevo, soportando en la fundamentación teórica de cómo es esa cinemática de interacción, etcétera, se puede abordar de una forma más integral. Y en este caso, bueno, las jornadas van a ser fundamentalmente en las instalaciones de IDECO. Vamos a integrar todo lo que tiene que ver con proceso, pero también con la parte de caracterización de máquina. Y finalmente, nos vamos a desplazar a Techniker, donde, asociado al tema de integridad superficial, de afección térmica, veremos los activos y veremos cómo interviene y cómo se aborda la parte de la responsabilidad del fluido lubricante en el proceso, ¿no? Cómo se selecciona, cómo se trabaja, cómo se procesa y cómo se mantiene el fluido, que es un elemento fundamental en concretamente en los efectos de afección térmica en el rectificado, ¿no? Y con eso cerraremos esta primera jornada. Pues muchas gracias, Rafa. No quites la cámara. Ahora, bueno, es el turno de preguntas y respuestas, que algunas ya se han hecho a través del chat, pero estoy segura que alguien tiene alguna cosa que preguntar a los ponentes. Os invito que por favor pongáis la cámara, Maya, César, Ivonne, Damián y Irache, si quieres, si no, sabemos que estás ahí. Y bueno, pues hacer alguna puntualización sobre las jornadas. Estas jornadas son gratuitas para la industria. Esto a la industria no tienen coste para la industria, ¿vale? Esto es algo que sí que queríamos dejar claro. ¿Tenéis algún comentario, los ponentes, algún pensamiento que hayáis tenido después de irnos a todos a hablar?
Yo simplemente quizás, bueno, queríamos transmitiros, sobre todo tanto a los clústeres como a las agencias de desarrollo comarcal, que colaboráis bueno, con empresas y que conocéis quizás de manera cercana sus necesidades. Bueno, como habéis visto en las presentaciones de los diferentes deep dives por parte de todos los coordinadores de los nodos, eso es, esto, o sea, lo que estamos tratando de organizar con estas sesiones es algo diferencial respecto a la oferta que ya existe de jornadas de sensibilización sobre estas tecnologías. Como sabéis, en Euskadi, los propios centros e incluso muchas empresas organizan jornadas de sensibilización y de diseminación de estas tecnologías para, bueno, pues para que las empresas vayan conociendo poco a poco de qué se tratan y muestran también incluso ejemplos de empresas que van incorporando estas tecnologías. Bueno, con este tipo de sesiones, incluso en el título que les hemos dado de Deep Dives, eso queremos de hacer poco a poco una inmersión profunda en estas tecnologías. Y las hemos basado, todas ellas, como habéis visto, o sea, las fotos que aparecían en las transparencias son los activos con los cuales se van a mostrar diferentes soluciones y cómo se ha dado respuesta a diferentes retos utilizando esos equipos. Entonces, yo creo que esa es una de las principales diferencias respecto a otras sesiones que pueda haber en el mercado y que se seguirán, por supuesto, organizando. Entonces yo creo que eso es interesante para las empresas porque realmente poco a poco van a ir profundizando en estas tecnologías y sobre todo también en la parte interactiva que comentábamos al principio, se va a dejar un tiempo al finalizar todas las sesiones para que las empresas asistentes a estas sesiones puedan ya entrar a debatir, entrar a trabajar con los coordinadores de los nodos, bueno, pues posibles colaboraciones futuras y puedan plantear, pues bueno, sus necesidades concretas y empezar un poco a diseñar posibles soluciones. O sea, yo creo que esos dos aspectos son los principalmente diferenciadores respecto a la oferta existente. Uh-huh. Correcto. Hay un par de preguntas relacionadas con el tema de las fechas. Vale. Importante, quién sabe. En principio, bueno, cuando empezamos a planificar todas estas sesiones, de hecho, habíamos planificado un primer webinar que organizamos el día 1 de abril, también dirigido a vosotros para que, bueno, pues presentaros también un poco principalmente a vosotros o primero a vosotros, pues porque vosotros tenéis mucho contacto con las empresas y me acuerdo que cuando estábamos preparando esa sesión ya teníamos incluso definidas y fijadas fechas para los primeros deep dives que queríamos organizar en mayo y en junio. Bueno, con esta vorágine y este problema que tenemos ahora encima con el tema del coronavirus, pues bueno, tampoco sabemos, no tenemos muy claro cuándo vamos a poder empezar. Son sesiones reducidas, o sea, en cuanto a asistencia van a ser de no muchas empresas, unas 20, 30. Bueno, veremos un poco en función también, como os decía, o sea, como vamos a ver en funcionamiento los activos, pues también un poco en función de la disponibilidad de espacio y demás, bueno, iremos viendo. Pero bueno, creemos que lo más lógico va a ser organizarlas después de verano. O sea, nuestra intención es organizarlas después de verano. En cuanto sepamos las fechas concretas, por supuesto, las publicaremos en nuestra web y, por supuesto, os enviaremos la información concreta de cada una de las sesiones, con fecha, lugar, etcétera, etcétera, para que podáis transmitirla a vuestras empresas. Uh-huh. Y veo también hay una pregunta sobre si van a ser presenciales. Efectivamente, todas ellas van a ser presenciales porque eso es lo que queremos. O sea, mostrar que las empresas asistentes puedan ver en funcionamiento los equipos que ofrecen las diferentes soluciones. Y respecto a Marcial, veo que haces sobre si son jornadas sectoriales o intercluster. Como habéis visto en la explicación de los ponentes, de los coordinadores de los nodos, muchas de las soluciones que se van a plantear son para demandas o para retos o para necesidades de empresas de diferentes sectores. Entonces, no hay foco, excepto en alguna de materiales, me parece que en una de materiales que sí que van dirigida a temas de forja, el resto son para empresas de cualquier sector.
Un apunte, Amaya. Sí, por supuesto. Dentro del nodo, sí que elegiríamos, en fabricación aditiva, sí que elegiremos algún caso de éxito para hacer ese seguimiento. De un sector específico, pero sí, bueno, pero escogeremos ese como si hubieras escogido otro. En primer lugar, en segundo, son complementarios los deep dives, es decir, fabricación aditiva, pues tiene algo que decir en un aspecto, pero la robótica flexible, por ejemplo, y colaborativa, también se está aplicando a procesos de fabricación aditiva y desde luego los deep dives de materiales pues son nuestro input inicial para todos nuestros procesos. Entonces, no son sectoriales, de hecho, los deep dives entiendo incluso que son complementarios. Abordaremos de forma contenida los casos en cada uno de los deep dives, pero bueno, para eso están los otros nodos. O sea, desde el nodo de fabricación aditiva abarcamos temas de materiales, pero hasta donde nos corresponde. Luego habrá retos que que tendrán que abordar desde el nodo de materiales avanzados. No. Eso es un buen punto, César, el tema de la complementariedad entre los deep dives y como ya habéis visto, y como por ejemplo Asier de Vejes ha apuntado, o sea, a lo mejor realmente alguna empresa que puede estar interesada en trabajar con un par de nodos, ¿no? Y ver las potenciales ¿no? Convergencia de esas tecnologías en su producto, en sus procesos, etcétera, y cómo incorporarlas. Así que también os animamos a que penséis en convergencia de tecnologías. Y que penséis en las empresas que con las que trabajáis a diario y las necesidades que tienen y cómo les podemos ayudar. ¿Alguna pregunta más? Yo solo también por aclarar un tema que antes he visto en la pregunta que hacía Sier de Vejesa, que la ha hecho directamente, bueno, que ha hablado sobre una necesidad concreta de una pyme, parece que en temas de automatización y robótica, sí que me gustaría también comentaros que siempre que la solución desde el nodo no se pueda ofrecer o sea una solución que ya existe en el mercado, que ya está ofrecida por empresas privadas, en todo caso se derivará a esas empresas. Sabéis que todos los centros y desde Spri, por supuesto, tenemos contacto con muchas empresas que ofrecen diferentes soluciones. Entonces, en el caso en el que una de las necesidades pueda ser resuelta por empresas, lógicamente, lo derivaremos a las empresas. De hecho, por ejemplo, en el nodo de fabricación aditiva, antes no lo he comentado, pero bueno, sin más, para que también lo conozcáis, sabéis que hay una asociación de empresas específicas en el ámbito de fabricación aditiva, ADIMAT, con lo cual, bueno, colaboramos directamente con la asociación y a nada que haya una necesidad concreta que pueda ser solventada, por supuesto, por una de las empresas, lógicamente se habla con ADIMAT y se pone en contacto a esa empresa demandante con la empresa que le pueda ofrecer la solución, más allá de la solución que desde el nodo se pueda ofrecer también. Yo creo que todas las preguntas están... Estaba leyendo, sí. ¿Tenéis una última pregunta urgente que no pueda esperar? Aquí estamos, por lo menos otros 10 minutos, lo que necesitéis. ¿Tenéis alguna pregunta? Importante, que no sé si lo hemos comentado al principio, ya no me acuerdo... Os enviaremos, por supuesto, esta presentación a todos los participantes. Os enviaremos también el link con el vídeo, con la grabación de la sesión de hoy, para que lo podáis ver detalladamente. Y en cuanto tengamos las fechas, por supuesto, os avisaremos. Y hemos preparado también un folleto en PDF, pero bueno, que estamos esperando a cerrar las fechas un poco para poder enviároslo también. Y eso es todo. ¿Alguna última pregunta? Vemos que hay un intercambio en el chat. Bueno, Asier, te pongo en contacto con Rafa y con Damián directamente. Uh-huh. Electrónico, si te parece bien. Y si queréis, Ana pregunta si podemos circular los contactos de los coordinadores de los nodos. No hay ningún problema. De hecho, están en la web del BAS Digital Innovation Hub. Cada uno están descritos un poco los servicios que ofrece cada nodo y aparece el contacto directo de todos ellos. Así que, bueno, si queréis os los enviamos, pero vamos, que en la web del BAS Digital Innovation Hub tenéis toda la información de contacto de cada uno de los coordinadores. Que si queréis os la pongo por aquí. Sí, la pones a Maya, sí.
Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿A la de una? sí, Marcial pregunta si se podría empezar a difundir esta información entre vuestras empresas. Sí, sí, sí. El vídeo, sí, por supuesto. Pero eso, claro que sí. Sí, sí, además, si ya tenéis en mente por las cosas que os han contado los coordinadores y sobre todo un poco qué necesidades se pueden cubrir o qué tecnologías y qué equipos se van a ver en cada uno de las sesiones, si tenéis ya identificadas empresas que les puede interesar, por supuesto. O sea, hasta ahora no hemos empezado a difundir esto directamente a las empresas, primero porque creíamos que era interesante contar con vuestra colaboración y sobre todo porque sin todavía tener las fechas cerradas nos parecía también que era un poco como, bueno, sí, muy bien, pero ¿cómo me puedo inscribir a esto? O cómo... Entonces, en un principio pensamos incluso en hacer activar una posibilidad de ir reservando plaza, pero preferimos mejor de momento dejarlo así, comentároslo a vosotros y que luego vosotros podáis reenviar la información a quien queráis, por supuesto. Y ya he visto que Susana Larrea ha puesto el link a la web, ahí tenéis toda la información que estaba comentando, los contactos y el catálogo de activos, etcétera, y ahí será donde anunciemos los deep dives cuando salgan a la luz, los podamos anunciar públicamente. Así que hay una última. ¿Ah? Vale, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas y nada, a difundir este vídeo y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Agur. Gracias, Agur. Agur.